La mañana del lunes 1 de agosto de 1966 parecía ser una muy normal dentro de la zona de la Universidad de Texas, hasta que de pronto la calma de ser inicio de semana cambió con el ruido de un disparo que terminó tumbando a una joven embarazada de 18 años, para posteriormente ser atacados al azar varias personas del área comercial de la universidad. El caos reinó a partir de las 11:48 de la mañana y por cerca de una hora y media nadie estaba seguro, con 49 personas abatidas por disparos de francotirador que poco a poco se confirmó que venían directo de la torre del reloj de la universidad y de las cuales 18 fueron fatales. Uno de ellos en particular fue el del oficial de policía Billy Paul Speed, quien le gritó a un grupo de personas que se metieran de inmediato al edificio porque alguien estaba disparando desde la torre. El grupo, un poco atolondrado, se metió pues al lugar para ver solamente como un horror cómo el oficial terminaba siendo víctima de la advertencia que les dijo, cayendo al suelo tras un impacto de bala. El perpetrador de esta masacre sin sentido fue Charles Whitman, un exmilitar que previamente en la mañana había asesinado a su madre y a su esposa acuchillándolas y que hacía esto francamente por razones desconocidas. Lo que sí se supo es que Whitman antes había advertido que algo no estaba bien consigo mismo, entre una depresión matrimonial que sufría y la idea de que pues algo tenía dentro de su cabeza que le daba jaquecas. Entre las personas que nunca olvidaron esto y que fueron rescatadas por los gritos de alarma de Billy Paul Speed, se encontraba un muy joven Toby Hooper, uno que se consideraba un hippie de corazón y que atestiguaba algo extraño que se unía a varias circunstancias dentro de la sociedad de Estados Unidos que no dejaba de pensar como razonamientos de una putridez que acechaba el país. Hooper nació el 25 de enero de 1943, siendo el hijo de una pareja de empresarios dentro del negocio de moteles, por lo que estaban en constante movimiento por el área de Austin y en donde la mayoría del tiempo, cuando no estaba ayudando a sus padres, Hooper se la pasaba viendo películas en los cines locales. Es de hecho algo que siempre tuvo arraigado, el efecto del cine. Su madre comenzó a dar a luz mientras se encontraba en uno. El cine lo cuidó durante su infancia y el cine fue el catalizador para cuando sus padres comenzaron a divorciarse, que le dejó con su madre, para solamente pasar a visitar a su padre cuando éste se encontraba enfermo en etapa terminal y el cual le regaló su primera cámara para que pudiera hacer películas en lo que vivía con él. No dudaría en tratar de filmar como parte de una vocación profesional. Ya entrada la década, Hooper se dedicó a filmar cortometrajes experimentales, comerciales para agencias de publicidad y documentales. De entre ellos se encuentra el concierto que filmó de Peter, Paul y Mary, llamado La canción es amor, y que hizo al lado de su amigo de la universidad y fotógrafo Ron Perryman. Cabe resaltar que Perryman también estuvo presente en el tiroteo de la Torre de Texas y que las fotografías que tomó del suceso se volverían famosas al aparecer en la revista Life. A partir de esas colaboraciones se puede percibir que el estilo de Hooper es muy influenciado por la forma directa de filmar de personas como D.A. Pennebaker, el tipo que siguió a Bob Dylan durante su etapa eléctrica. Un sentido de autenticidad en la escena porque se necesita filmar el evento, no el énfasis dramático. Pero incluso con esa filmación, Hooper no dejaba de sentirse defraudado, viendo cómo un grupo que era pues famoso dentro del movimiento hippie y de liberación que él formaba parte, pues era una marioneta del sistema capital, básicamente porque pues estos no interactuaban mucho entre ellos al término de las canciones y de las grabaciones. Todo esto explota con Cáscaras de Huevo, una película que logra filmar con un presupuesto de $40,000 y que busca afianzar una exploración un tanto experimental, tanto del argumento como de sus coloridas y disparatadas escenas, sin mucho sentido, y con sus personajes formando parte del movimiento del que pertenecía, y en donde hace aproximaciones dentro de la experimentación de drogas y el control de la CIA, que pues bueno, no fue una broma o leyenda urbana de la sociedad tiempo después. Cáscaras de Huevo, por su estilo, no iba a ser popular, quedando relegada a proyecciones en festivales y rara vez presentada en público, pero le sirvió a Hooper lo suficiente como para animarse a querer hacer otra película y, envalentonado por el efecto de lo que había causado George Romero con La noche de los muertos vivientes, en donde pues vieron que una película de horror lograba generar incentivos millonarios de taquilla, pues esto lo sumó a su pesimismo sociopolítico que quiso aplicar en la primera intención de traer de nuevo una especie de fábula de cuentos de hadas, de esos que servían como advertencia a la juventud de los peligros del mundo cruel y real,
y en donde sentía una afinidad por la historia de Hansel y Gretel y por lo menos dos otras cosas que le contó a Kim Helken, su co-guionista, y que no dejan de ser perturbadoras y repletas de humor negro. La primera es que, atrapado en una venta de temporada navideña, Hooper se siente cansado de ver a la gente pelear por productos que van a comprar y las filas interminables, y le llama mucho la atención que había una pila de sierras eléctricas amontonadas con oferta, por lo que pensó a idear en qué pasaría si usara una de estas para destazar a la gente que le estorbaba. La otra es que el doctor de la familia de los Hooper le contó una historia bastante extraña cuando era un niño. Le dijo que una vez, mientras estudiaba medicina, le quitó la piel a la cabeza de un cadáver para curarla y dejar que se secara, solamente para poder usarla en la fiesta de Halloween. Gente muy normal. Hace unos días tuvimos la oportunidad de proyectar La Masacre de Texas en un cineclub donde trabajo, y la respuesta fue descomunal, con un montón de personas asistiendo al lugar y la mayoría de estos deseosos de ver una película que vive en un colectivo universal de conocimiento, más no de observación o disfrute para generaciones modernas. Esto también con el hecho de que tan solamente esta semana ha sido declarada pues la mejor película de horror de la historia, pues por supuesto que genera morbo o curiosidad. Lo interesante y poderoso de La Masacre de Texas es que, de toda esa leyenda de náuseas y violencia, a la hora de presenciarla, pues no existe como tal. De hecho, a comparación de las otras películas que terminaría inspirando, La Masacre de Texas es muy tenue en su violencia, porque Hooper prefiere estimar una inteligencia a la audiencia y el cómo capta su atención con visceralidad, no en trozos de carne flotando por doquier, sino por la atención que presta al escenario, al sonido, a la imagen granosa y sucia. Esos elementos, pues, terminan construyendo un horror dentro de la concepción enteramente fílmica, una obra de arte solamente existente dentro del cine, porque pocas películas construyen tanto engañando a la audiencia de que acaban de ver algo malsano y grotesco. Y que sí lo llega a ser. La Masacre de Texas, también en apariencia una película que un grupo de marihuanos apestosos hicieron para sacar dinero fácil, también es ingeniosa y crítica del momento que vivía Estados Unidos. Se siente la pesadez de Hooper en la decadencia moral del mundo, que se vuelve pues mucho más violento conforme pasan los años, en donde la incoherencia de la guerra termina siendo tan extraña como el hecho de que existan saqueadores de tumbas, y en donde el razonamiento de que estos hechos que ennegrecen con morbo el paisaje van desde la idea de que un cataclismo solar nos va a matar a todos y volver locos por igual, pasando por la posición de los astros y maldiciones dentro de un paganismo moderno, escondido en esos recónditos de los parajes desolados que básicamente nos gritan el problema presente que no se quiere atender. Porque ante todo, La Masacre de Texas habla del olvido colectivo a las comunidades rurales. Leatherface pues podrá ser un asesino gigante y aterrador junto a su familia y ese abuelo extraño que chupa sangre, pero esto ocurre por la falta de atención de sus necesidades, de cómo su deformidad y problemas mentales pudieron ser atendidos, o de cómo esta familia se esconde de la sociedad y come carne humana porque son forajidos y rechazados, considerados inútiles para los valores del capital industrial, añejos frente a los procesos más rápidos y que eliminan oportunidades a los que todavía trabajan como antes, a la antigua. Todo esto es más enfatizado en el hecho de que la familia de Leatherface tenga más desarrollo sentimental y de humor a comparación de sus víctimas. Gente de la ciudad que se siente con el suficiente valor como para invadir zonas que ellos mismos pues precarizaron y en donde el desestima al rechazado ocurre entre la extrañeza y la burla. Literal, la película se pudo haber evitado si estos no hubiesen sido burlones con el hermano de Leatherface, a quien tachan de este y su familia de Dráculas modernos. Monstruos. Que sí lo son, pero nadie sabía hasta ese momento que lo eran. ¿Cuáles fueron las circunstancias que los orillaron a esto? Es sobre todo muy gracioso cómo sientes empatía en estos tipos, en cómo el cocinero trata de mantener algo estable en la cena, en cómo el autoestopista tiene problemas más graves que Leatherface, y de cómo este, a pesar de ser un tipo con máscara de piel, tiene ojos de miedo de que su familia pues haya sido descubierta o de que vaya a recibir regaños de su papá por ser tan torpe y romper la puerta. Y no sientas eso mismo por el idiota de Franklin, quien debe de ser uno de los personajes del horror más detestables por ser un quejón y un estorbo genuinamente construido para el efecto de ralentizar oportunidades del grupo de salir con vida. Pero el héroe de la película absolutamente debe tratarse de Bob Burns, quien trabajó en el departamento de diseño de producción y arte,
¿Y quién hizo cosas tan asquerosas como conseguir cadáveres de animales por carretera y mataderos? Sangre real, huesos y chatarra. Y acomodarlo de tal forma que termina siendo un espacio completamente infernal, pero incluso dentro de este caos se encuentra una estructura entre el arte sacro y la advertencia hacia un grupo de estúpidos que se adentran a los terrenos de Leatherface y su familia. Entre moretones, golpes reales, cortadas, vomitadas y corajes de haber aceptado hacer esta porquería, la masacre de Texas terminó siendo un problema de postproducción que subió sus costos de manera elevada, pero no la suficiente como para hacer un caos de producción de estudio. Y a pesar de eso, logró editarse sin muchos problemas, con Hooper esperando que su cochinada, al no ser violenta de forma literal, pudiera ser apta para toda la familia, con los clasificadores incrédulos de ver esto al darle una clasificación X, tan cercana a lo pornográfico y lo prohibido. Las proyecciones para la audiencia se hicieron y con el mismo efecto, con la gente saliendo de las salas asqueados y con cargos de afronta a la moralidad de excedidos en varios estados donde se proyectaba. Los Ángeles diría que era fea y obscena, y el periódico católico, para sorpresa de nadie, gritaría que la película es enferma y cualquiera que la vea lo es. Pero a pesar de esto, la masacre de Texas terminó siendo historia. De su ínfimo presupuesto de $140,000, terminó escalando a la 12ª posición de la película más taquillera de 1974, por arriba de cosas como Barrio Chino y Benji, con la nada despreciable cantidad de $30,000,000, en una de las películas independientes más exitosas de la historia. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. La Masacre de Texas es una película que afortunadamente se encuentra en muchas plataformas. Se encuentra en la plataforma de Prime Video, nada más que se llama El Loco de la Motosierra, no sé por qué. Y también es muy oportuno mencionar que a veces aparece en YouTube, porque pues al parecer los derechos son muy laxos, como que nadie tiene una noción de quién tiene los derechos en realidad. Y sí, véanla. Es una película que realmente fue un catalizador en su momento, porque pues si Hooper estaba viendo cómo esto enfermizo de la sociedad estaba afectándole a todo mundo, pues las audiencias como que sentían esto recíproco y entre risas y horror pues descubrían que pues sí, el slasher había llegado. Nos vemos.